Hola, muy buenas tardes amigos de GSTV. Bueno, ya comenzamos el turno vespertino con el programa de nuestros alumnos. Y hoy me encuentro con la escuela secundaria técnica número... 31. Bueno, pues un poquito dormidos, pero bueno, vamos a darle otra oportunidad. Vamos a escuchar lo que se escuche fuerte, fuerte, ¿eh? Estamos con la escuela secundaria técnica número... 31. Bueno, estamos con la escuela secundaria técnica número 31. Y el tema que vamos a hablar el día de hoy es la gastronomía mexicana. Pero bueno, antes de poder comenzar con el tema, vamos a presentar al chico y a las chicas que nos acompañan el día de hoy. Empezamos por este lado. ¿Decimos tu nombre con el micrófono? Entonces, ¿usamos el micrófono? Fátima. Araceli. A ver, nuevamente, en este. Fátima. Araceli. Max. Daniela. Fernanda. Bueno, chicos, cuéntenme, ¿de dónde se encuentra su escuela? En 100 metros. ¿En 100 metros? ¿Se les hizo largo el trayecto para llegar aquí al estudio? No. ¿No? Estuvo, a ver, normal. ¿Es su primera vez aquí en televisión? Sí. A ver, cuéntenme un poco, ¿cómo se enteraron que iban a venir aquí a televisión? ¿Cómo se prepararon para poder realizar este tema? A ver, por acá, por Fátima. Bueno, pues la maestra Nubina nos comentó que nos habían invitado a un programa y que si queríamos ir, nos comentó del tema y nos preparó para tocar temas de otros temas que habíamos visto en la escuela. Ok, a ver, a Araceli. Pues igual como comenta nuestra compañera Fátima, la maestra nos comentó acerca de que nos invitaban al programa de televisión y que el tema iba a ser gastronomía, y pues nos organizamos para venir aquí. Bueno, pues ya cuando la maestra nos comentó sobre el programa, ya nos dijo quiénes éramos los que íbamos a ir, el tema que íbamos a tratar, y ya fuimos dividiéndonos los temas que desglosa la gastronomía mexicana. Y entonces nos fuimos preparando para venir aquí a exponer sobre la gastronomía mexicana. Ok. Ya cuando sabíamos nuestros temas, pues ya pudimos preparar todo, imágenes y todo lo que íbamos a decir. Ok, bueno, entonces sin más preámbulo vamos a iniciar con el tema de hoy. A ver, comenzamos con Fátima. Nos vienes a hablar sobre la gastronomía mexicana, ¿no? A ver, ¿qué nos tienes preparado para presentar? Bueno, pues la gastronomía en primera es la relación que tiene el hombre en su alimentación y con su entorno. La gastronomía mexicana se caracteriza por tener alimentos de todo tipo, como son leguminosas, frutas, verduras y cereales. Pero a lo largo del tiempo, pues se ha ido cambiando su valor nutrimental. Y pues esto pues ya no hace que la comida mexicana pierda su valor. Ok, porque bueno, ya le agregan otros ingredientes que pierde la esencia de que es una gastronomía, bueno, totalmente mexicana, ¿no? Ok, ¿qué más? También voy a hablar de la nixtamalización. Ok. La nixtamalización es el proceso en el que se lleva el grano de maíz a convertirse en masa para alimentos y cosas de las cuales los antiguos prehispánicos alimentaban. Ok, que ahí tenemos una imagen, ¿no? De, bueno, cómo preparaban sus alimentos, ¿no? Sí. Otra cosa que se usaba pues hace mucho tiempo era pues la nixtamalización, pero se ha cambiado a lo largo del tiempo y ahora se hace por máquinas. ¿Antes cómo lo realizaban? A través de petates se remojaba el agua, el grano y se molía. Y ahora ya es una máquina que igualmente ya es automática, sí, ¿no? Lo realiza, ¿ok? Bueno, también vamos a hablar de los alimentos autóctonos, que viene siendo el nopal, el maíz, las tortillas que vienen de esto, los mariscos, el pescado y pues muchos alimentos más. También hay unos que son de origen animal, como son los huevecillos de hormiga, que se llaman escamoles, y los chapulines. Exactamente, ahí veíamos los chapulines que
la imagen anterior, ¿no? A ver si la podemos mostrar. ¿Niños, la anterior? Ahí está. Ahí está. Los chapulines. Ok, a ver, ¿qué más? ¿Pusimos? Bueno, mi compañera ahora va a hablar de su tema. Ok, Araceli. Bueno, yo les voy a hablar de lo que primero es la diferencia entre nutrición y alimentación. Nutrición es el proceso por medio del cual nuestro cuerpo recibe los alimentos y nutrientes necesarios para mantener las funciones vitales y la salud, a diferencia de alimentarse, que es saciar el hambre por medio del alimento. También les vamos a hablar de los hidratos de carbono, que están compuestos por energía y también mantienen el sostén de algunas plantas y animales. Los lípidos y grasas, que al igual nos dan mucha energía, y las podemos encontrar en algunos de los alimentos de origen animal o en las leguminosas. Las proteínas, que intervienen en la formación de algunos órganos y partes de nuestro cuerpo. Y los azúcares, que también son conocidos como monosacáridos, como la galactosa, fructosa o glucosa. Ahora mi compañero y yo, Max, les vamos a hablar del plato del buen comer. El plato del buen comer se divide en tres secciones: frutas y verduras, que podrían ser en frutas como la papaya, el plátano, y en verduras como la zanahoria y unas más. Cereales, que podrían ser el pan, la tortilla. Y leguminosas y alimentos de origen animal, que son los que se deben consumir en menor cantidad, como el frijol y el trigo. Este plato de buen comer también, bueno, nos lleva a que, bueno, te tiene que comer cierta porción de cada, en este caso, de frutas y de cereales, ¿no? Sí. Y esta, bueno, debe de ser una combinación de todas, tanto, bueno, de todos los platos. Y bueno, nuestra dieta también debemos, con el plato del buen comer, debemos combinar, aunque sea cada uno de las porciones, para que nuestra dieta sea balanceada. Y además del plato del buen comer, yo también les voy a hablar sobre lo que es la jarra del buen beber, que se divide en 6 niveles. Como podemos ver, hasta abajo se encuentra el agua, que es la parte más importante, donde debemos consumir de 6 a 8 vasos de agua diarios. Esto lo debemos de consumir en diferentes partes del día y no de un golpe. También podemos encontrar en el segundo nivel lo que viene siendo la leche semidescremada y descremada. Arriba viene el café y el té, con una porción de 0 a 4 vasos diarios. Luego podemos subir a las sodas, que vienen siendo carbonatadas y con edulcorantes, que deben de ser de 0 a 2 vasos. Luego vamos con las bebidas energéticas, y que deben de ser de 0 a medio vasos diarios. Y por último, los refrescos y las aguas de sabores, que deben, bueno, no se deberían de consumir en el día y deben de regularse. Pero el agua potable es en la que más se debe de tomar, ya que la mayor parte de nuestro cuerpo está formada por ella, y en las diversas actividades que realizamos durante el día, pues se pierde. Ok, esto del agua de diferentes sabores, no importa aunque sea de fruta natural. Bueno, cuando es en fruta natural, debe de ser de 0 a 2 vasos al día, porque, bueno, es mucho azúcar para el cuerpo. Igual, bueno, ya cuando ya le, por ejemplo, estos sobrecitos que le dan igual saborizante, es mucho peor, ¿no? Porque vienen con mucho más azúcares. Ajá, y con más químicos y diferentes tipos de productos que alteran un poco. Que, bueno, que lo alteran. Ok. Y bueno, yo les voy a hablar sobre el metabolismo humano, que traigo aquí una cartulina. A ver, ok, a ver, le ayudamos a Maximiliano, por favor.
y que tenemos unos ejemplos de unas personas que están ahí. En este ejemplo, el de acá, podemos ver que su metabolismo está alto. Eso significa que está, su cuerpo está muy saludable y que tiene muchos nutrimentos y así. Y en este están sus, está muy bajo su metabolismo y las causas pueden ser que tenga sobrepeso u obesidad. Okay. Para que tengamos un metabolismo alto, ¿qué alimentos debemos consumir? Como frutas y verduras, carbohidratos, leguminosas, en exceso no tanto como en los productos de origen animal, ya que pueden tener algunas, igual como la obesidad o el sobrepeso. Ok, muy bien. También vamos a hablar sobre la las porciones de los alimentos que tenemos que consumir, que son 5 al día, que es el desayuno, la colación, la comida, una segunda colación y la cena. Que el desayuno es lo más importante de todos, porque y ya que ahí es donde consumimos más nutrimentos y para tener mayor cantidad de energía mientras vamos a algún trabajo o algún a la escuela. Okay. Después sigue una colación, que es como una pequeña comida, un refrigerio para no llegar con hambre a la siguiente alimento, okay, que sería la comida. La comida es el platillo fuerte que consumimos y para que el sistema digestivo no esté trabajando solo y no tengamos hambre para ahí, que el sistema digestivo no esté nada más ahí porque se puede lastimar o... Ok, viene lo que es las enfermedades, que esto es de la gastritis, ¿no? Ajá. Ok. Después sigue una segunda colación, que es para que no lleguemos con hambre a la cena. Y por último va la cena, que es la los alimentos que menos debemos de consumir, ya que ahí es donde 2 horas después se produce y tenemos que tenemos que hacer la digestión. Ok. Mi compañera Fernanda va a hablar sobre la dieta correcta. Ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre las características de una dieta correcta. Nuestra dieta está determinada por diversos factores que pueden ser socioeconómicos, familiares o personales. Cualquiera que sea nuestra dieta debe cumplir con todas las características para que sea correcta. La primera característica es que sea completa, o sea que debe tener todos los nutrientes como proteínas, lípidos y carbohidratos. La segunda característica es que sea variada, que posea diferentes alimentos del plato del bien comer y que no siempre sea lo mismo. La tercera característica es que sea suficiente, que cubra todas las necesidades del cuerpo. La cuarta característica es que sea inocua, que no implique daños a la salud y que esté libre de toxina, bacterias y hongos. La quinta característica es que sea adecuada, que esté acorde a gustos, cultura y economía. Bueno, también les voy a hablar sobre lo que es una vida saludable para nosotros los adolescentes. Cuando entramos a la etapa de la adolescencia, sufre cambios nuestros hábitos alimenticios. Algunos alimentos saludables que debemos de consumir son una gran variedad de frutas y verduras, alimentos lácteos bajos en grasas y las grasas saludables, carnes livianas como pollo y pescado. Los alimentos que no debemos consumir porque dañan nuestra salud son las grasas en exceso y azúcares y la cafeína. Okay. Bueno, también vamos a hablar sobre prácticas que hemos hecho en la escuela, como fue que hace poco hicimos ensaladas. Uh-huh. Una era con frutas y la otra era con vegetales, en donde la de vegetales incluimos lo que es atún y tostadas o galletas para balancear todo. En las frutas también incluimos yogurt, amaranto y semillas.
y también incluimos lo que era miel para endulzar un poco, aparte del dulce que ya tiene la fruta. Ok, y ahí complementas todo lo que es un desayuno o una comida saludable, ¿no? Nos comentabas que, bueno, tanto en el desayuno es sobre la comida más importante del día, porque es donde igualmente tenemos que tomar energía para todo el día, ¿no? Entonces, tenemos nuestro principal desayuno, es donde debemos de comer las suficientes proteínas para poder rendir en el día, ¿no? Uh-huh. Ok. ¿Qué más nos cuentan? Bueno, las colaciones podrían no ser papas o algún alimento, una marca de algunas papas, de algún cacahuate, sino que sea más natural para que el cuerpo lo que obtenga no sea tanto químico, sino más algo más natural, que no sea tan, que no dañe tanto al cuerpo. Okay, ¿puede ser alguna fruta? Ajá, alguna fruta. Claro, no nos vamos a comer toda la piña, ¿no? Tiene que ser una cantidad que no sea ni tan grande ni tan chica para que el sistema digestivo esté funcionando todo el tiempo sin ningún alimento. Deben de ser cinco comidas diarias, como lo dijo mi compañera, y en la cena ya lo más liviano para que todo el tiempo esté trabajando. Ok. Ahorita les hicimos un ejemplo de una dieta correcta, que por ejemplo en el desayuno podemos consumir un tazón con leche, con cereales y un jugo de naranja, una manzana, y de colaciones podemos un sándwich que principalmente esté consumido más con frutas y verduras, bueno, más bien verduras. Como la comida puede ser un filete, un pescado con verduras, con puré de papa, y la segunda colación puede ser también la botana, pero no tampoco en exceso, porque puede dañar tu salud y tu sistema del cuerpo humano. Ok, ya igual perderías lo que es la dieta, ¿no? Porque ya no estaría balanceado, ya comerías más porciones en diferentes horarios y ya mucho más proteína, que igualmente ya en la cena ya tendrás que comer mucho menos, ¿no? Para poder balancearte, ¿no? Todo el día. Bueno, también se deben consumir los alimentos 5 veces al día, cada 3 horas, para que, bueno, esto nos ayuda a que tengamos un mejor funcionamiento. Ok. Y al despertar, bueno, después del despertar debemos desayunar 1 hora después de despertarnos, porque, bueno, para que sea mucho, mucho mejor, y así igual para hidratarnos debemos de tomar constantemente agua, debemos de tomar agua, bueno, los vasos de agua entre colaciones para que sea un poco mayor la hidratación. También bueno, para algún deporte, cuando ya una persona tiene cierta actividad física, debe de tener una dieta que se especialice en lo que hace. Ok. Y ahora, ¿qué más traen preparado? Bueno, vamos a hablar sobre algunas recetas que son típicas de México. Ok. ¿Qué es el? Pozole. ¡Qué rico! Ok. ¿Qué otro traemos? Bueno, también algunos alimentos, bueno, dulces típicos, como lo comentábamos, que dulces típicos como el amaranto, las obleas, las palanquetas. Al igual que también como el chile en nogada. Ok. El pambazo. Y también mole poblano. Ok, ¿y a ustedes cuál es su comida mexicana favorita? Por ejemplo, a ti, Fátima, ¿cuál es tu comida mexicana favorita? Que digas, esto es lo mejor. Las enchiladas. Las enchiladas. ¿Verdes, rojas o cualquier presentación? Verdes o rojas. Verdes o rojas. A ver, Araceli. El pozole. El pozole. Maximiliano. Igual el pozole. El pozole. Las enchiladas. Bueno. A mí igual el pozole. Sí. Bueno, ahí un empate casi, casi, ¿no? Bueno, muy bien, chicos, ya casi estamos por finalizar el programa. Pero bueno, igual antes de despedirnos, ¿qué conclusión damos sobre este tema? ¿Qué les dirían a sus compañeros y maestros que nos están viendo sobre el tema que tratamos el día de hoy? Comenzamos por acá, por Maximiliano. Bueno, pues que tenemos que tener una buena alimentación, al igual que no nada más es la alimentación para tener una buena salud, sino el ejercicio, tener un chequeo médico, pero
que sea balanceado, que no nos excedamos tanto en las papas fritas, en los chocolates, en los dulces, al igual que estar tomando constantemente algún líquido para que el cuerpo no se deshidrate, ya que está hecho del 70% de agua el cuerpo humano. Okay. Que es agua natural, ¿no? Para que igualmente no la los estos las aguas que ya tienen algún saborizante, igualmente no te hace bien. Sí, no, que preferentemente si van a hacer aguas de sabores que sean con frutas, que no sea con algún químico ya hecho, igual refrescos, bebidas energizantes, sino preferentemente agua. Okay. Bueno, también que les quede claro la diferencia entre alimentarse y nutrirse, que son dos cosas muy diferentes. Exacto. Alimentarse nada más es comer por comer, ¿no? Comer no sé, tortas, tacos, lo que fuera. Y alimentarse ya sanamente es, bueno, comer todas las nutrientes y proteínas que necesita el cuerpo, ¿no? ¿Ok? Por este lado, Fátima. Bueno, pues también, como decía mi compañera, es importante saber lo que debemos y lo que no debemos de consumir, tomando en cuenta el plato del buen comer y la jarra del buen beber. Ok. Araceli. Pues sí, también retomando lo que decía mi compañera Fernanda, la diferencia entre alimentación y nutrición, y también algunas recomendaciones para una buena salud: hacer ejercicio, tomar mucha agua, que es la jarra del buen beber y el plato del buen comer, tener una dieta correcta, balanceando las porciones del plato del buen comer. Ok. También les queremos decir que tenemos que hacer ejercicio para tener nuestro metabolismo sano, ya que eso puede provocar la obesidad o el sobrepeso. Ok, muy bien, chicos. Bueno, pues ya estamos cerrando este programa. Y bueno, pero antes de despedirnos, algún saludo a que quieran enviar a su familia, a sus familiares, a sus maestros, amigos. Empezamos a ver, ¿quién empieza primero? ¿Quién dice, Fernanda o Fátima? ¿Quién empieza primero? Fernanda. Ok, Fernanda. Bueno, yo le quiero mandar un saludo primero a la directora de nuestra escuela, es la licenciada Yajaira Gamiochipi Sanabria, que bueno, nos dio la oportunidad de estar aquí, y también a mi mamá y amigos de la escuela. Yo le quiero enviar un saludo a los alumnos del grupo de primero A, ya que son nuestros compañeros, y a los maestros de la Escuela Secundaria Técnica número 31. Y a mi familia. Bueno, yo también le quiero mandar un saludo a mis familiares y a mis compañeros de la Escuela Secundaria 31, así como a mis maestros. Ok. Por acá, Araceli, por acá está el micrófono. Sí, igual a los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 31, primero a los maestros y a mi familia. Bueno, yo le quiero mandar saludos a mis compañeros de primero B, a los del primero A y a mis maestros, a mi directora y a la maestra Nubina. Que es que los apoyó para poder realizar este tema. Sí. Ok, pero bueno, chicos, antes de irnos, ¿cómo se sintieron el día de hoy para venir en DGSTV? ¿Ya pasaron los nervios? ¿Aún están nerviosos? ¿Cómo se sintieron? Bueno, yo un poco nervioso, la verdad, sí. Ok. Antes de venir. ¿Por acá, Fátima? Para mí creo que ya pasaron los nervios. ¿Ya? ¿Pero cómo, te gustó, no te gustó, regresas? Me gusta mucho. Ok, ¿por allá, Daniela? Yo soy un poquito nerviosa. Bueno, pues ya pasó el susto, ahora sí. A ver, ¿por allá, Fernanda? Bueno, yo sí tenía muchos nervios, pero ahorita ya pasaron y me gustó mucho. Ok, ¿Araceli? Pues sí, también estaba un poco nerviosa, pero ya pasaron los nervios y pues sí probamos la experiencia, que fue buena, y pues sí nos gustaría volver a venir. Ok, bueno, pues el día que ustedes quieran regresar, ya sea aquí a televisión o a radio, están totalmente bienvenidos. Bueno, pues mi parte es todo, ¿no? Gracias a ustedes por haber venido. También darle un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es nuestro director general de Escuelas Secundarias Técnicas del Distrito Federal, por las facilidades que nos da para realizar este y todos los programas que realizamos tanto en radio como en televisión. Por mi parte es todo, y hoy estuvimos con la Escuela Secundaria Técnica número 31. Hasta la próxima.